Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos este segundo día del encuentro Transferencias Aurales en esta tercera mesa redonda. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todas y a todos que pues, este es un espacio de convivencia, es un espacio seguro, así que quisiéramos pedirles pues, respeto y ponderar la escucha y el diálogo por encima del monólogo. Y también, pues bueno, fomentar la libre compartición de la cultura. Y bueno, ya para iniciar con la mesa, el tema de esta tarde es el intérprete expande al instrumento. Tenemos la participación de Carlos Andrés Zapata, de María Clara Lozada y de David López, quienes pues llevan ya un buen rato estudiando este tema. Y pues bueno, seguramente tendrán reflexiones muy interesantes que compartirnos esta tarde. Así que bueno, voy a leer brevemente la semblanza del primer participante, que es Carlos Andrés Zapata. Músico, investigador y tiplista de la ciudad de Medellín, tiene magíster en músicas de América Latina y del Caribe, en cuyo programa obtuvo distinción meritoria magna cum laude por su trabajo de investigación y creación, Tiple Loop. Exploraciones tímbricas con el tiple y una estación loop. Actualmente es docente y gestor cultural en áreas asociadas a las músicas de tradición oral latinoamericana, licenciado en música de la Universidad de Antioquia y actualmente docente de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango. Durante 20 años de experiencia como investigador musical, ha ejercido labores como docente de cuerdas pulsadas e investigador en el grupo Músicas Regionales de la Universidad de Antioquia. Asesor de cuerdas pulsadas colombianas en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura. Ha sido intérprete del tiple y el cuatro llanero en diversas agrupaciones de la ciudad de Medellín. Se destaca por la gestión, proyección y circulación que ha desempeñado especialmente con la agrupación Hato Grande, con quien ha proyectado diversos montajes musicales, alcanzando reconocimientos importantes en festivales de música andina colombiana, tres producciones discográficas y giras internacionales en países como Argentina, Chile y Francia durante 13 años. Hace parte de distintas agremiaciones y sociedades como ASIMPRO, la Unión del Sector de la Música y el colectivo de artista El Power. Adelante, Carlos. Nonis, muchas gracias a ti por esa presentación, a Andrea y a todo el equipo de la UNAM por hacerme partícipe de este encuentro. Estoy feliz, estoy muy contento de compartir y hacer eco de algo que nos convoca a todos, que en suma es la música y que también nos convoca la música latinoamericana, ese ejercicio de recobrar y de fortalecer nuestra memoria de los pueblos. Y en esta oportunidad, pues hablar de un proyecto que nace en un contexto, como bien lo referenció Nonis, en un contexto de académico, en un proyecto que nace en la Maestría de Músicas de América Latina del Caribe y que está relacionado con un instrumento que quiero que se ha convertido en un proyecto de vida o que se ha convertido en mi prótesis corporal y que es el tiple colombiano, muy conocido en algunos contextos, en otros no tanto, y que se trata justamente de hablar de un proyecto de. Les voy a compartir más bien la pantalla de una vez. Quiero confirmar todo bien, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Todo bien. Un proyecto que se titula Tiple Loop. Nace básicamente, como les estaba diciendo, en un contexto de las de una maestría acá en Medellín y se titula Exploraciones tímbricas con el tiple, estación loop y otras tecnologías musicales. Resulta que, pues, el proyecto de investigación está enmarcado dentro de la línea de investigación-creación y surge de una incomodidad que yo tenía con mi práctica instrumental, el tiple colombiano. Digamos que siempre he tenido esa convicción de hacer música lo mejor posible, con cuidado, con amor, con lo que tenemos y con lo que somos. Y eso con mi relación, en relación a mí, o mejor, esa relación de esa práctica musical no coincidía con las, digamos, con esos cánones de la academia tradicional, del conservatorio, de esos modelos de conservatorio con los que hemos tenido la posibilidad de formarnos y con los que yo particularmente he tenido muchas tensiones
con mis prácticas musicales, pues hablar de la técnica en un instrumento que básicamente ha sido de tradición oral ha sido complejo. Ese concepto de técnica me reñía mucho, ese concepto del buen hacer, del buen tocar, del bien hacer, ha sido muy cuestionable para mí entre tantas cosas, como que hablar de muchos prejuicios que subyacen en las músicas académicas alrededor o en contraposición de las músicas de tradición oral, pues el tiple fue mi instrumento de formación en la universidad, como en el nivel de pregrado, pero cuando llego a la maestría me encuentro con esa resistencia de seguir haciendo o de seguir tocando el tiple como siempre lo había hecho. Digamos, en este contexto del trío colombiano, estamos viendo aquí una imagen donde el tiple está acompañado por la bandola andina, por la guitarra comúnmente conocida y el tiple que está aquí en la mitad. O lo podemos encontrar en un formato también de tradición en Colombia, en la zona andina colombiana, particularmente aquí lo encontramos, acompañado de otras bandolas y demás guitarras, que es el formato que se conoce como estudiantina, ¿cierto? Que esa básicamente fue como el contexto en el que yo me desarrollé como instrumentista, pero pues en el trabajo de investigación de pregrado, pues yo hice un repertorio alrededor del tiple más asociado a otros formatos que tenían que ver con poner en diálogo este instrumento con formato jazz, con un formato más experimental, con un contrabajo, con un bajo eléctrico, con un udu africano, que no tuviera necesariamente que ver con esa relación tradicional de los formatos usuales de la música andina colombiana. Entonces, mi proyecto de investigación de la maestría Tiple Loop tiene como antecedente este repertorio que estaba en una búsqueda diferente, digamos, en términos de lo organológico, y que surge precisamente, como dice Rubén López, que a propósito también es mexicano, muchos proyectos artísticos son hijos de la incomodidad, de la necesidad de transformar los hábitos de creación adquiridos, de liberarse de constricciones y de idiosincrasias disciplinares que portamos y de explorar nuevos territorios. Surge entonces la posibilidad de hacer un proyecto de investigación-creación con una metodología autoetnográfica donde yo quisiera hacer una reflexión alrededor de cómo introyectar nuevas formas o nuevas prácticas, nuevas rutas de interpretación del tiple colombiano. El tiple ha tenido como el tiple per se, ya es un instrumento, ya es un artefacto tecnológico, si se quiere ver de esa manera, y como muchos artefactos tecnológicos se transforman a medida que se transforma la cultura, a medida que se transforman los territorios. El tiple en un principio, en 1900, a principios de 1900, era un instrumento de 8 cuerdas. Luego podemos ver unos años después, en 1918, un instrumento de 10 cuerdas y ahora el tiple es un instrumento de 12 cuerdas y eso obedece a que, o digamos más que obedecía a unos cambios técnicos de la lutiería, es decir, no había una búsqueda razonable o no era una búsqueda consciente en esas transformaciones tecnológicas, sino que esas transformaciones del instrumento se daban porque se hacían con lo que teníamos, se hacían con las maderas que pues, se podían hacer, con las cuerdas que habían, y en ese orden de ideas, pues las músicas sonaban diferentes. Si tenemos un instrumento de 8 cuerdas, suena muy diferente a un instrumento de 12 cuerdas hoy por hoy, pese a ser el mismo tiple y conservar de alguna manera unos timbres en común. El tiple hoy lo encontramos en unos contextos completamente diferentes a la música andina colombiana, donde podemos encontrarlo, además de intérpretes que han venido desarrollando nuevos repertorios y nuevas búsquedas tímbricas en un contexto, digamos, más del mainstream. Inti Illimani, Yapu, Juanes, pueden ser, digamos, grupos que han incluido el instrumento en unas músicas totalmente distintas a las músicas andinas colombianas. Eso me permite pues afirmar, digamos, en esa búsqueda empecé a entender que los significados de los instrumentos no son estáticos, que a medida que se van transformando las culturas y los territorios también se van transformando las tecnologías con las que se van haciendo las músicas.
Y en nuestro contexto latinoamericano, los músicos tenemos, digamos, una forma muy olímpica de hablar o de, digamos, de dirigirnos a nuestros propios instrumentos como si ellos tuvieran vida propia. Y en ese sentido, pues yo sí sintonizo con Bate cuando nos invita a pensar que es los instrumentos realmente tienen vida a partir de los instrumentistas. La biografía de los instrumentos se desarrollan a partir de quienes finalmente lo interpretan. Y somos muy dados a hablar de el tiple, de la bandola, de la marimba, como si ellos por sí solo tuvieran vida propia, pero en realidad son los instrumentos un medio de comunicación, un mecanismo para a llevar el mensaje de quienes finalmente tienen la necesidad de comunicarse en el territorio, que son los seres humanos, finalmente, ¿cierto? En ese sentido, pues también estoy de acuerdo con Paul Tever cuando habla que los instrumentos musicales se terminan de inventar por los músicos en el proceso de hacer música. En ese ejercicio, pues el reto de este proyecto era justamente asumir una nueva tecnología en mi práctica instrumental. Y no nueva tecnología porque fuera nueva en la época, sino nueva para mí. Era una investigación autoetnográfica. Si bien el live looping lo vienen haciendo a miles de investigadores, miles de intérpretes, miles de músicos en Latinoamérica, el live looping no es una expresión nueva, pero sí es nueva para mí, porque yo básicamente tenía una relación con el instrumento desde la puesta en escena en vivo sin ningún otro, digamos, artefacto tecnológico que no fuera sino mi propio instrumento. Entonces, en ese orden de ideas, pues se convierte en un proyecto autoetnográfico donde empiezo a hacer una reflexión de cómo se va acumulando sensibilidad, si se quiere ver, para desarrollar nuevas propuestas estéticas musicales a partir de otras herramientas que no eran propias a mi quehacer musical. Entonces hablamos de live looping, que es una técnica básicamente de interpretación, grabación, reproducción, edición y mezcla. Es un estudio de grabación en vivo donde se graba y se reproduce en vivo, si lo queremos ver en ese sentido. Y que la intención era adquirir nuevos lenguajes, como bien lo decía Rubén López. En mi ejercicio autobiográfico buscaba era eso, adquirir nuevos lenguajes para practicar el tiple, buscar nuevas rutas de interpretación sin importar quiénes y cuántos más lo estaban haciendo. Entonces, en este proyecto de investigación, pues implicaba hablar de dos conceptos básicos, que es la repetición musical. Indudablemente hablar del live looping me invita a hablar de la repetición musical, pero no es un tema que voy a abordar ahorita porque nos convoca el tema de las tecnologías musicales. Sin embargo, hablar de la repetición musical es un tema que ahondé en su momento y que valdría la pena en otro espacio hablar de esto, porque es un tema que pareciera que en el contexto de las músicas latinoamericanas se viera como algo poco explorado, y en el contexto de las músicas eruditas, pues se piensa que la repetición musical es carencia de sentido, escasez de ideas y de creatividad. Pero este proyecto me permitió ahondar mucho en este concepto y encontrar cosas maravillosas que, como les digo, ahondaría después en otro espacio. Hablando de la relación de esas tecnologías musicales, pues entonces encontré un teórico, Paul Tever, que fundamentó, digamos, ese concepto. Y como bien les estaba diciendo, yo no tenía, digamos, esa sensibilidad acumulada o esa, digamos, ese acercamiento a las tecnologías de digitales o análogas para hacer música en otros contextos con el tiple. Yo empecé por conocer, digamos, algo que seguramente es muy conocido para muchos, que es el software del Ableton Live o la aplicación del Quantiloop. Empecé por jugar con onomatopeyas, con un simple computador, sin micrófono, sin nada. Y contaba con un tiple que, evidentemente, pues aquí como ilustra la imagen, es un tiple electroacústico con una entrada XLR o de línea, y que eso lo usaba para mis presentaciones en vivo con un concierto en un formato de cámara, posiblemente en otros formatos fusión, pero nada
no contaba con las tecnologías para hacer live looping. Este tiple tenía unas características, tiene dos micrófonos, uno de condensador acústico y otro piezoeléctrico, pero como bien ustedes pueden ver, este piezoeléctrico tiene como seis bifurcaciones pensadas para la guitarra. En realidad era un micrófono para guitarra y no me funcionaba bien para hacer live looping, porque la ejecución del instrumento amplificado pues me suena desbalanceado, porque el tiple tiene 12 cuerdas y la distribución de las cuerdas sobre el micrófono piezoeléctrico no es uniforme. Tenía un pedal, por pura casualidad, que era un pedal de delay que hacía un loop de 20 segundos y un amplificadorcito de estos que me servía como para monitorear. Tuve todas las dificultades que quieran con esto, pues más allá de ahondar en toda esa situación, fue, digamos, las primeras tecnologías que empecé a explorar con mi instrumento y que empecé a entender que no me funcionaban, a pese a que podía empezar a explorar nuevas mezclas o nuevas formas de capturar el instrumento, no tenían, digamos, la satisfacción que me generaba una herramienta como esta. Es una estación loop, básicamente, que me permitía desarrollar esa propuesta estética, que era hacer música popular latinoamericana con una estación loop, no basado en las músicas anglosajonas, que digamos tienen un tipo de repetición muy cortas, sino unas repeticiones, digamos, de mayor longitud, de mayor forma, de mayores estructuras armónicas, y que permitiera construir canciones u obras, digamos, más relacionadas o más emparentadas a la música andina colombiana, que tenía mucha más, digamos, mayor elaboración. La idea mía no era hacer live looping, digamos, bajo las músicas anglosajonas o, digamos, tomando como referencia las músicas que se hacen con el beatbox, no, sino más como lo que hace Renécito Avich, que es el antecedente principal para hacer estas músicas, que hace música cubana y con la técnica de live looping y con grandes repeticiones, digamos, en términos de la longitud. Entonces, esta herramienta me permitió, pues, desarrollar esta propuesta musical, y renuncié a los micrófonos que tienen el instrumento y pude adquirir, digamos, este instrumento, este micrófono, que me resolvió mucho el tema de captura y de retroalimentación. Bueno, obviamente ya estas serían, pues, como las tecnologías con las que trabajé todo el repertorio, y tuve la oportunidad de hacer un montaje escénico que seguramente ahorita más adelante vamos a escucharlo en el concierto que sigue a continuación de la programación, que tiene que ver con un bambuco, que es un aire andino colombiano, una guabina, un torbellino, un son cubano, y que son como las obras que hice de manera solista, y un torbellino, que también es un aire de andino colombiano, y que lo hice a manera de solista y también a manera de acompañamiento. Esto es más o menos una referencia auditiva. ¿Me pueden decir más o menos cuánto me queda, por favor? Ya irnos encaminando al cierre, Carlos, tenemos unos 3 minutitos, 5 sí, más, cuando mucho. Perfecto. No, con gracias. Perfecto, ya voy terminando. Rápidamente les iba mostrando, pero se los quería dejar. Eso es como un huayno que hice a manera de looping, de loop con un piano, y todo el resto de la mezcla se hizo con un tiple. Eso me permitió hacerme como unas preguntas relacionadas a la técnica. Cuando nos referimos a la técnica instrumental, pues esos ya son conceptos que valdría la pena reevaluar en un proceso de investigación con el looping, porque pues hablar de la técnica del tiple es básicamente hablar de un instrumento de cuerdas pulsadas, pero cuando yo incluyo una tecnología como la estación loop, pues ya la implicación dinámica del instrumento se me amplía, digamos, el rango dinámico, las formas de ejecutar el instrumento con relación a la cuerda pulsada, que es esta, no sé si estarán mirando en mis pantallas, ya se me amplifica la posibilidad de ejecutar otros recursos técnicos, como friccionar la caja, como soltar el botón de la cuerda,
y hacer este tipo de ruidos o desafinar la cuerda. Son recursos que, gracias a la tecnología del live looping, pues se potencian las técnicas, se potencian las posibilidades interpretativas y en ese orden de ideas, pues también las posibilidades creativas. Todo este proceso se dividió en tres momentos, uno de acumulación, uno de exploración y otro de apropiación. Y eso es lo que dice Paul Tever, que es la sensibilidad acumulada, un conjunto de habilidades y acciones que se desarrollan para el dominio de una tecnología. Y ese dominio lo logré en estas tres etapas, y esa etapa la relacioné con estas obras que muy seguramente vamos a ver en el concierto de ahora. Yo creo que yo, para ir finalizando, compañeros, porque sé que ya el tiempo va acabando, una de las grandes conclusiones es que, o para mí, digamos, una de las grandes revelaciones es que este tipo de trabajos o este tipo de investigaciones nos invitan a pensar que las cuerdas pulsadas o más bien que los instrumentos de tradición oral latinoamericana también pueden estar en esa lógica de expandir sus posibilidades creativas a partir de tecnologías que, si bien, digamos, hacen parte de una tradición anglo, porque el live looping nace en un contexto, digamos, ajeno a lo latinoamericano, podemos estar en esa mirada y en ese diálogo que nos permita como entrar a reconocer la diversidad que tenemos dentro de nuestro continente. Los instrumentos de tradición oral latinoamericana pueden estar en esa misma lógica y viceversa. También cómo esas tecnologías de live looping pueden estar en esa lógica de construir músicas, digamos, más cercanas a las que son de tradición oral latinoamericana. En este caso, pues, hacer un bambuco con la técnica del live looping, poco o nada se ha explorado en Colombia, y creo que estamos haciendo ese ejercicio de abrir unas rutas nuevas de interpretación para estos instrumentos de cuerda colombiana. Yo creo que voy finalizando aquí con esto. Les agradezco a todos por la escucha y, bueno, si hay preguntas, supongo que habrá el espacio para eso más adelante. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, les recordamos a todas y a todos que pueden dejar en el chat sus preguntas y comentarios, y al final, en el diálogo entre los tres, pues los leemos. Así que, bueno, por ahorita no hay preguntas, entonces voy a leer la semblanza de la siguiente participante, que es María Clara Lozada Ocampo. Ella es flautista e investigadora colombiana, doctora en música con especialidad en interpretación por la UNAM, maestra por la misma institución y egresada de la carrera de estudios musicales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su investigación académica se centra en la posibilidad de cuestionamiento y ruptura de las performatividades generadas en la educación musical de conservatorio a partir de las potencias que presenta el repertorio de los siglos XX y XXI. Actualmente es flautista en Alquimia Ensamble Interdisciplinar, radicado en la ciudad de Chihuahua. Participó en la novena edición de FEMUSIC en Jaraguá do Sul, en Brasil, en enero-febrero de 2014, así como en múltiples proyectos interdisciplinares, como la puesta en escena Instantáneas del Dr. Farabeuf en 2017 y las dos ediciones del proyecto MUSIC, colaboración entre la Sorbona y la UNAM para la producción de música con uso de nuevas tecnologías en París y Ciudad de México. Bienvenida, María Clara, adelante. Hola, muchas gracias, Nonis. Muchas gracias a toda la organización de este encuentro y a quienes nos están escuchando también. A ver, un momento, les comparto pantalla. Aquí está. Yo titulé a mi ponencia Repertorios electrónicos, transformación y desnaturalización de la práctica instrumental a partir de la interpretación de música electrónica mixta. En esta ocasión voy a hablarles cómo mi experiencia como flautista tocando música electrónica con instrumento, un poco lo que hace es cuestionarse ciertos asuntos que tenemos naturalizados en la práctica de la música académica occidental, que es la práctica en la que yo estoy formada y a la que me dedico. Entonces, ¡ay! ¿Cómo le doy siguiente? Ahí está. Bueno, primero que todo, quisiera decir que la práctica musical, específicamente de la académica, que es de la que voy a hablar, se construye y se consolida a partir de la relación entre unos sujetos especializados
que son intérpretes, compositores, luthiers, productores, mecenas, etcétera, etcétera. Y en relación con un tipo de tecnología que pueden ser instrumentos, partituras, el propio sistema de notación, los auditorios, esta tecnología arquitectónica, también ya más recientemente los micrófonos, las interfaces de los computadores, parlantes, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas que nos permiten hacer música. Esta práctica se construye en una relación recíproca. La práctica realmente es esa relación recíproca que hay entre estos dos, digamos, entre el componente humano y el componente tecnológico. Estos sujetos generan estas tecnologías, se las apropian, aprenden a tocar, pero también estas tecnologías generan a estos sujetos, en tanto los sujetos tienen que aprender o tenemos que aprender a manejarlas para poder existir dentro del campo. Entonces, en este sentido de apropiación de ciertos conocimientos y saberes y gestos, y de repetición de ellos, es que la música puede entenderse en términos de Diana Taylor como una práctica performativa, en tanto a partir de la repetición, de la reiteración y de la actualización de todas estas cosas, se transmite conocimiento y se genera un sentido o significado. Es interesante o es importante tener en cuenta que dentro de una práctica como lo es la práctica académica, que lleva tantos años de consolidación, hay muchas de estas relaciones o de estos repertorios, como voy a decirlo más adelante, explico exactamente qué es, pero de estos repertorios que los tenemos naturalizados, que creemos que son como únicos e inamovibles, así es como se hacen las cosas, a pesar de, porque ha tenido ya toda una transformación muy grande que excede, digamos, al ser humano intérprete, pero también porque durante el siglo XX, finales del 19 y principios del 20, la práctica académica sufrió un proceso de estandarización muy importante en el que se estandarizó la construcción de instrumentos, la calidad de sonido requerida, el repertorio en tanto conjunto de obras, los planes de estudio, los concursos, todo esto. Entonces, está ya tan estandarizado que lo tenemos naturalizado. Ahora, lo que ocurre con la introducción de nuevas tecnologías durante el siglo XX es que muchas de estas facciones de la práctica se están desnaturalizando. Y en este punto quiero recoger estos dos conceptos de Diana Taylor, específicamente el del repertorio, pero el archivo y el repertorio. Diana Taylor dice que hay dos dimensiones en los sistemas de transmisión de conocimiento y memoria en sociedades alfabetizadas, como es la música académica, que son el del archivo, que tiene que ver con los objetos materiales, instrumentos, partituras, etcétera, etcétera, que se consideran resistentes al cambio, se considera que tienen un significado concreto y estable, no siempre es así, pero así se considera, que lo que varía es su interpretación y que operan en una distancia tanto geográfica como temporal. Pero por otro lado está el repertorio que tiene que ver con toda la memoria corporal. Este es efímero, es no reproducible, se selecciona de entre diferentes tipos, digamos, de gesto, de relación, de sonido, se seleccionan, se memorizan, se internalizan y siempre están en constante reactualización por parte de un cuerpo. Es necesaria la presencia de este cuerpo para que exista el repertorio. Estas dos dimensiones se exceden porque, por un lado, el archivo vive más que el cuerpo, perdura esta dimensión viva del repertorio, pero por otro lado la memoria corporal no es capturada ni transmitida en su totalidad a través de estos documentos. Todas estas relaciones que construyen la práctica cuando entran en contacto con nuevas tecnologías cambian cosas en el archivo y en el repertorio. De lo que yo les voy a hablar específicamente es de estos cambios en el repertorio a partir de tres tipos de obra mixta, de electrónica mixta que tengo aquí como separaditas. Antes de empezar a hablar específicamente de las obras, quisiera mencionar que en general hay varias cosas del repertorio entendido en el sentido taylorianos de la interpretación que ya están, digamos, que no existen en el repertorio clásico. Por ejemplo, yo hasta hace muy poco no sabía conectar un micrófono. Esto no era parte de mi práctica. No sabía a dónde tenían que ir los cables, no sabía qué eran las interfaces, no tenía idea. Yo estaba acostumbrada a llegar a un espacio, escuchar la acústica, trabajar con esta acústica, sentarme más o menos donde estaba, donde creía que sonaba mejor y trabajar con esto.
¿Qué pasa con la aparición de los micrófonos, por ejemplo? La posibilidad de amplificación y de transformación del sonido más allá de lo que arquitectónicamente se permite. Esto también genera otra concepción del sonido. Se puede pensar en, o sea, en algún momento incluso llegué a escuchar que usar micrófono era como trampa, porque cómo no vas a tener la suficiente proyección. Pero no, es simplemente una transformación del sonido que se crea en la relación con otro tipo de tecnología. Igual que la grabación, que mucha gente considera dentro del ámbito académico que editar las grabaciones, por ejemplo, es trampa, cuando simplemente es una tecnología diferente. Entonces, aquí podemos ver el primer cambio en cuanto a conciencia del sonido y de lo que se considera, digamos, un buen sonido. La amplificación lo expande, digamos, y mucho más el procesamiento en tiempo real, o todos los procesamientos que se pueden hacer a través de diferentes software. Entonces, voy a hablar de tres tipos de obras. Las primeras son obras con procesamiento en tiempo real. Aquí mi referencia es Paisajes del exterior de Galo González, que es una pieza de tres movimientos cortos para flauta sola procesada en tiempo real. Los de soporte fijo con electrónica que tienen sincronía estricta. Aquí estoy pensando en Esquinas de Guillermo Eister, que esta es para electrónica y video, entonces requiere tocarse con metrónomo incluso porque hay cosas que están como muy sincronizadas, es necesario que esté sincronizada todo el tiempo. Y las de soporte fijo con sincronía flexible, que aquí voy a hablar de dos obras de Nicolás Hernández, o me voy a referir a dos obras de Nicolás. Una es Río Negro y la otra es Solo algunos escuchan las olas susurrar, la primera para flauta sola, la segunda para ensamble de cámara, en las que la electrónica más bien se debe disparar en ciertos puntos de la obra. No es que los intérpretes reaccionemos a la electrónica, sino más bien al contrario. Entonces, bueno, hay una jerarquía muy interesante que está súper clara en la música académica, que es la relación solista-acompañamiento. Entonces, el solista es como lo principal, el acompañamiento es el que se encarga de cacharlo incluso, de esperarlo, de ver cómo está jugando con el tiempo, qué dinámicas hace, etcétera, etcétera. Cuando se piensa en una obra para instrumento con electrónica, se suele pensar que es una obra solista, sin embargo, esta relación cambia aquí. Con las obras de procesamiento en tiempo real, es bastante parecido, digamos, a la figura del intérprete como solista, en tanto hay una persona que está procesando tu propio sonido. Eso trae otros problemas de los que hablaré más adelante, pero no tiene uno que estar preocupado por reaccionar realmente a la electrónica, salvo que esté improvisando, por ejemplo, pero no tiene que seguir a la electrónica, más bien el procesamiento lo va siguiendo a uno. Ahora, en obras como que requieren esta sincronización, es muy distinto porque un poco uno es el que va siguiendo como si fuera acompañante de la electrónica. Es uno el que tiene que encontrar los puntos de convergencia, tiene que encontrar en qué momento suena qué cosa para yo poder hacer qué otra, si tengo que tocar o no con metrónomo, si toco con cronómetro, todo ese tipo de cosas las tengo que hacer yo. La electrónica no me va a hacer dos compases en loop mientras me perdí, sino que tengo que yo ir cachándola a ella. En este otro tipo de obras con sincronización flexible es un poco diferente, porque en todo caso hay alguien o uno mismo que está lanzando los tracks de la electrónica o lo que sea, entonces no hay que seguirla, pero igual hay que mantener como cierta relación con un track que es un poco ya inamovible, salvo en excepciones, digamos, en las que haya problemas, pero bueno, el track es como es. Aquí quiero mencionar que en Solo algunos escuchan las olas susurrar, como no teníamos a una persona cuando lo hicimos en vivo, no teníamos a una persona que estuviera lanzando los tracks, lo que hicimos fue lanzarlos con pedal, y esto implica, porque los estaba lanzando yo, implica un nuevo sentido de la coordinación, porque ahora el pie también tenía que ir con lo que estaba tocando, entonces suena muy fácil, pero no lo es. y es otro tipo de cosas, usar los pies, por ejemplo, ya es un asunto que rompe con el repertorio de la interpretación. Ahora bien, en cuanto a la expectativa sonora, es bien interesante. Ah, por cierto, algo que quiero decir antes, sobre sincronización y puntos de convergencia en obras con electrónica, recomiendo leer la tesis de Iracema de Andrade, ella tiene
una explicación y sobre todo una categorización muy bien de cómo hay que cambiar las formas de escucha para trabajar con estas obras, y es una guía muy interesante si uno está pensando en tocar este tipo de obras o en analizarlas. No nos vamos a explayar en todo lo que dice, pero es muy interesante revisarla. Ahora bien, en cuanto al material sonoro de la electrónica, cuando se está tocando una obra en procesamiento en tiempo real, hay una ruptura de la expectativa sonora del propio instrumento. ¿Esto qué significa? Cuando uno toca, está muy acostumbrado a que hace cierta posición y con cierto movimiento en la boca, en la respiración, lo que sea, sale un determinado sonido. Lo que ocurre con el procesamiento en tiempo real es que sale un sonido transformado. Y esto, en primera instancia, puede distraer, porque es muy extraño estar escuchando de esta forma que no es como creemos que sonamos naturalmente. Y también obliga a hacer ciertas, ¿cómo decirlo? A modificar ciertas cosas, digamos, para que no pille, para que no se sature el sonido, para este tipo de cosas. Estar consciente de cómo el sonido un poco no depende totalmente de mí, sino que mi propio sonido depende también de un otro, que es una cosa que no ocurre en la práctica académica, porque por más que estemos tocando música de cámara en orquesta, yo soy responsable de mi sonido en procesamiento de tiempo real. El sonido está como disociado, y esto es muy interesante, pero muy extraño en un principio. Ahora, lo que ocurre con los soportes fijos es que la forma en la que se sincroniza la música académica en general es mediante un parámetro rítmico, de pulso y de métrica. Pero muchas obras electrónicas, muchos soportes fijos no tienen sensación de pulso ni de métrica. Algunas sí, pero son las menos, al menos en mi experiencia como intérprete. Es como mucho más textural, mucho más de eventos sonoros, pero no podemos contar. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estos puntos que nos den una guía sobre dónde estamos. El problema de encontrar estos puntos es que tampoco tenemos un vocabulario para nombrar estos sonidos. Muchos son sonidos sintetizados o sonidos procesados para que sean diferentes. Entonces, no podemos decir, sí, eso es un sol que toca el chelo, sino que, no sé, es una onda sinusoidal, no sé, o es un sonido de la estación del metro de Londres. Entonces, tenemos que hacernos de esas nuevas herramientas y de esta nueva escucha y organizar, digamos, toda la estructura de la obra para encontrarnos a nosotros mismos en la obra dentro de un universo sonoro que no es el nuestro. Y ese es un reto bastante interesante, cuesta bastante, digamos, podemos a veces poner esto, el sonido que suena como un tren, entonces allí espero un poquito y luego entro yo, o aquí tengo que converger con este sonido superagudo, o esta onda superaguda. Y esto ocurre tanto en las obras con sincronía estricta como en las obras con sincronía flexible. Bueno, y ahora, ya por último, otro asunto que encuentro importante mencionar es que las obras en procesamiento en tiempo real, el instrumento es la principal fuente sonora. Es un sonido disociado, como ya lo dije, pero yo estoy produciendo, digamos, en compañía de otra persona y lo puedo controlar de alguna forma. Ahora, lo que pasa cuando hay que acoplarse al soporte fijo es que muchas veces estos soportes a veces están hechos con grabaciones de uno mismo o de otro instrumentista, transformadas o puestas tal cual, en las que, por ejemplo, tenemos que cuidar a veces asuntos de afinación, que cómo afina uno con un soporte fijo. En el soporte fijo no puede mirarte y bajarle un poquito para que quede. No, el soporte fijo está como está. Y nosotros tenemos que afinar o saber si tendríamos que afinar, decidir afinar o no, decidir mantener la desafinación que hay, decidir ver si igualar o no los ataques para que sean parecidos a lo que está sonando o si quiero hacerlos completamente diferentes. Pero es algo que es el acoplarse a un sonido un poco que no tiene a la persona presente, a la persona que lo hizo, y que no puede responder y que no puede modificarse. Entonces esto también un poco borra también esta idea del solista o incluso de la relación música de cámara y pone una responsabilidad diferente en nosotros como intérpretes. Y es algo que también hay que aprender a hacer, que tendríamos que hacer, digamos, no sé, escuchar la electrónica antes y afinar con ella o cómo. Estas son como ciertas preguntas que hay que hacerse y que cada quien decide pues qué es lo que tiene que hacer dependiendo de la obra y del contexto y de qué tanto se necesite afinar o no.
Una última cosa que quiero decir antes de pasar ya a las conclusiones es que la grabación de obras con uso de electrónica también es una cosa compleja porque las veces que lo he tenido que hacer, se graba la parte sola sin electrónica. El proceso, la grabación de paisajes del exterior, que es la de procesamiento en tiempo real, la hicimos así. Yo realmente no escuché cómo había quedado. La había tocado en vivo, entonces sabía cómo era, pero no escuché el resultado final de la grabación hasta que ya estaba hecho. Igual con solo escuchan las olas, solo algunos escuchan las olas susurrar también. Tocamos solo la parte y luego se montó encima la electrónica. Lo que hace, por ejemplo, en la parte de la improvisación que tenemos en esta obra, una cosa ahí un poco extraña, porque, bueno, estábamos improvisando entre nosotras y no estábamos escuchando la electrónica. Luego, con la electrónica, tal vez habríamos podido hacer cosas distintas. Pero sí, bueno, es otra forma como de pensar también esta práctica separada y no siempre como un bloque que ocurre de principio a fin en un único espacio, que es algo que cambia con la tecnología de la grabación. Y ya para terminar, espero no haberme extendido de más. Bueno, quiero decir primero que hay una relación naturalizada entre el sujeto y las tecnologías que construyen la práctica. Esta relación es precisamente la que construye la práctica. Sin embargo, cuando la aprendemos de una forma dentro de un contexto que tiene, digamos, tanta tradición encima, naturalizamos esta relación, ¿no? Entonces creemos que esta es la forma de hacer las cosas. Sin embargo, cuando se toca este tipo de obras con nuevas tecnologías, hay algo que va rompiendo estos repertorios en el sentido tayloriano. Estas obras que les dije específicamente, rompen, por ejemplo, con la idea de centralidad del solista, con los conceptos de sincronía rítmica y métrica, con el entendimiento del universo tímbrico que se expande, con la unicidad de la obra, con, digamos, la práctica de tocar de principio a fin, con el sonido que lo disocia, este tipo de cosas. Y cuando ocurre esta ruptura, hay lo que yo llamo en mi tesis doctoral una fuerza performativa, que es una posibilidad de cambio. Porque, como lo dice Diana Taylor, el performance, que siempre está mediado por un cuerpo que reactiva el repertorio, tiene esta posibilidad de ir cambiando cada vez que se repite. Cuando estamos tocando estas obras, estamos repitiendo la práctica, pero con ciertos cambios que generan rupturas y generan, digamos, la posibilidad de pensar en otras formas de hacer dentro de la práctica. Aquí quiero ya cerrar con una paráfrasis del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, donde dice que la conciencia de la no inocencia de una categoría acaba por desnaturalizarla. Ella incluso está hablando también de la relación humano-máquina, que la ve, digamos, no como separada, sino como siempre simbiótica, y como siempre existente. Tenemos naturalizadas estas tecnologías como si no fueran tecnologías, sino como si ya fueran parte del humano intérprete, y cuando llegan estas nuevas formas de hacer, nos damos cuenta de que si no hay una inocencia en estas categorías, en estos repertorios, sino que han sido construidas de alguna manera artificialmente para funcionar de determinada manera y que se pueden cambiar para que funcionen de otra manera y permitan otras cosas dentro de la práctica. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. De nuevo, el recordatorio a que nos dejen sus dudas y comentarios en el chat para al final darles lectura. De nuevo, como ahorita sigue sin haber preguntas ni comentarios, voy a pasar directamente a leer la semblanza del último ponente, que es David López Luna, que viene hoy en representación de Tramas, que es un espacio de experimentación artística, es un proyecto que surge de la necesidad de compartir experiencias y espacios tejidos desde y para la colectividad, impulsando actividades participativas de experimentación, reflexión, diversidad, cooperación e intercambio, principalmente desde prácticas creativas y relacionales. El proyecto surge del vínculo, diálogo y trabajo entre Aldo Lombera y David López Luna,
quienes comparten diversos intereses en prácticas musicales enfocadas en procesos, relaciones, contingencias y divergencias. En 2020, debido a la contingencia sanitaria por la que atravesamos, surgió la necesidad de construir espacios virtuales de vinculación entre artistas con intereses en prácticas experimentales, con lo que se creó el Laboratorio Colectivo de Experimentación Musical, vigente en este momento en su segunda emisión. Bienvenido, David, son tuyos los micrófonos. Hola, gracias, Nonis. Bueno, igual primero queremos agradecer la invitación a este encuentro y bueno, también celebrar la labor de los organizadores, así como la asistencia de quienes andan por acá. Nuestra participación se titula Reflexiones en torno a las expansiones instrumentales, objetos, medios, personas. Como dijiste, en tramas nos enfocamos en impulsar procesos de experimentación y creemos que una parte importante de los procesos experimentales o procesos de búsqueda es hacer las cosas, digamos, de maneras distintas, experienciar posibilidades que van más allá de lo convencional y de nuestros hábitos. ¿Qué es a lo que apunta esta participación? A cuestionarnos por lo que podría expandirse al expandir. En este sentido, les compartiremos algunas inquietudes y búsquedas de vida con la intención de detonar preguntas y reflexiones. Justo en estas reflexiones vamos a explorar dos entramados que nos provocan las nociones de instrumentos expandidos y a su vez de expansiones instrumentales. Primero, las expansiones de los objetos instrumentos a partir de las potencias de su resignificación, de sus experimentaciones sonoras, tanto en su intervención como en su profundización y de las resignificaciones personales que detonan. El segundo entramado es acerca de las expansiones de los medios, modos, instrumentos que posibilitan tanto el uso de objetos o instrumentos expandidos como la reconfiguración de las prácticas y practicantes, llevando esta reflexión al final hacia las expansiones de las personas y colectividades que potencian reconfiguraciones de los modos de hacer y experienciar justo a través de la expansión de los distintos instrumentos que pueden ser perceptivos, afectivos, relacionales, que involucramos usualmente en nuestras experiencias musicales. Bueno, acerca del primer punto, las expansiones de lo que utilizamos para sonar pueden suceder a través de distintas exploraciones que en ocasiones creemos que se entretejen. Por ejemplo, su modificación física, su procesamiento con medios electrónicos, el agrupamiento de objetos en organismos híbridos mutables que conocemos como multiinstrumentos o hiperinstrumentos, o las modificaciones que ocurren tanto en las maneras de accionar los instrumentos convencionales u otros objetos como en las modificaciones de nuestras percepciones y de nuestros sentires sobre los mismos. Digamos que en otras palabras, cuando se posibilitan las resignificaciones de objetos, de personas, de prácticas, de experiencias, al percibirlos y al accionarlos de maneras distintas a las habituadas. Justo esta posibilidad frecuentemente reúne una o varias de las anteriores, sin centrarse necesariamente en alguna como una búsqueda única. Más bien suele verse que se entrama buscando potenciar maneras distintas de percibir y de hacer. De ahí que justo nos preguntemos entonces qué expanden las expansiones instrumentales. Considerando la noción de un instrumento expandido y pensándola desde los diversos hackeos que modifican justo física o tecnológicamente la materialidad o la sonoridad de los instrumentos, podemos ahí apreciar búsquedas por expandir las posibilidades que convencional, institucional y muchas veces hegemónicamente se les determina a dichos objetos. Y aquí conectamos justo con una noción de lo experimental que nos dice que estos procesos suceden en distintos momentos, en distintos lugares y en distintos momentos con distintas personas. En este sentido, consideramos sumamente importante justo impulsar los procesos de búsqueda personales, fomentar la experimentación, la experienciación, el hacer las cosas, justo sin importar que ya se hayan hecho previamente. Creemos que las búsquedas por las expansiones instrumentales también conllevan la expansión de las personas, posibilitando develar otros caminos posibles
aún no transitados por quien desea o quienes desean expandir sus prácticas. Y en estos caminos podemos encontrarnos con todos aquellos objetos que tampoco, o más bien que no fueron creados para hacer música, objetos que no cuentan con las convenciones de un instrumento musical, lo que también nos lleva a preguntarnos cómo los accionamos, cómo los resignificamos, los socializamos, qué expanden los mismos objetos al expandirse como instrumentos musicales, qué cargan en sus historias, qué dislocan, qué provocan. Pensamos justo aquí en juguetes, cacerolas, electrodomésticos, libros, puertas, almohadas, etc. Acá cada objeto carga con significados y funciones que no se relacionan habitualmente a lo musical. Sin embargo, creemos que al sonarlos como nuestros instrumentos musicales, pues adquieren dicha etiqueta. Y en esto hay potencias de resignificación. Al reconocer un objeto y cuestionarnos por otros significados y posibilidades del mismo, se pueden impulsar procesos que nos lleven a explorar y a reflexionar qué más podrían entonces ser las cosas y de qué maneras podríamos experimentar, hacer con las cosas, con la diversidad de objetos, con el mundo. En la expansión de los objetos hacia su instrumentalización sonora, podemos experimentar por un lado interviniendo y quizá por otro lado profundizando o ambas. Es decir, podemos hackearlos, modificándolos temporal o permanentemente, agregándoles cualidades que no tenían previamente. Y también podemos explorarlos profunda y ampliamente para encontrar sus sutilezas, sus posibilidades sonoras. En el primer caso, hacerle una intervención interviniendo, podemos referirnos, por ejemplo, a la práctica del circuit bending o aquellos, nuevamente les vamos a llamar hackeos, que se hacen a objetos buscando instrumentalizarlos. Un ejemplo de esto es la biciarpa que está construyendo nuestra compañera de experimentaciones Astrid Runa junto con Alan Trujillo. Ella nos compartió que tras un accidente donde se rompió el cuadro de su bici, quiso reciclarlo para hacer su instrumento y jugar con él sonando. Y ahí también nos comentó lo siguiente. Tenía muchas ganas de repensar cómo los objetos de la vida cotidiana pueden ser utilizados para generar sonido y también cómo a veces nos quedamos muy cerrados en la idea de que para construir ideas sonoras es necesario un instrumento como tal, el instrumento que ya tenemos predispuesto mentalmente. Inicialmente Astrid exploró sonando el cuadro con el tubo del asiento, vibrando el aluminio, resonándolo contra un tanque de gas, y ya después junto con Alan han continuado un proceso de experimentación y de reconstrucción, perforando el cuadro para insertar clavijas de guitarra, cuerdas, actualmente están añadiendo una caja de madera como resonador, también piensa en intervenir el tubo que va hacia los pedales para generar un instrumento de viento. Y bueno, pasamos al segundo, eso era con respecto a este intervenir y acerca del segundo caso, el profundizando. Aquí hablamos de una exploración que no implica necesariamente una transformación física del objeto, más bien una modificación de nuestras maneras de accionarlos, de escucharlos. Experimentar a profundidad, explorando el sonido de sus superficies, texturas, materiales, la interacción con otros objetos. Esto no solo nos lleva a encontrarnos con sonoridades, músicas y prácticas con las que quizá no estemos tan habituados, sino también nos lleva a potenciar experiencias resignificadas y de resignificación de la cotidianidad. Y hay otro nivel en estas expansiones que estamos pensando que involucra procesos personales y afectivos, ya que al hacer o modificar un instrumento se detona un nivel de afectividad y de agencia. Es un acto creador que hace tuyo y especial al instrumento y posibilita a su vez otros actos creativos para hacer o ajustar tu música. Acá hay reconfiguraciones tanto en el artefacto como en la persona y las prácticas. Al modificar nuestros instrumentos, creemos también que ellos nos modifican. Entonces, el afecto previo hacia estos objetos es a veces lo que nos mueve a explorar con ellos para llevarlos y llevarnos a otros lados, a expandirnos mutuamente, a resonar de otras maneras.
Al respecto, volviendo a la viciarpa, justo Astrid nos comentó en este sentido, nos compartió que justo el afecto hacia su bici fue algo que le impulsó a reutilizarla al ser un regalo de su padre que la llevó a perder el miedo causado por un accidente que tuvo cuando era niña. Entonces acá también queremos complementar compartiendo sus palabras. La bicicleta se volvió un elemento de libertad, esta idea de poder ir a donde yo quisiera, esta idea la transporto a la de hacer un instrumento. Yo que no pertenezco, bueno, hasta esa idea de decir no pertenezco se me hace fuerte, pero yo que no estudié música, la idea de poderme insertar a jugar, a hacer sonidos a partir de un instrumento para mí, que para mí es cotidiano, fue simbólico. Esta idea de empoderarme a poder decir que también podía hacer sonidos, que también podía hacer performance, que también podía jugar, que no era necesaria esta estructura clásica de comprender a fondo las notas, la armonía, el ritmo para poder hacer música. Eso fue lo que me motivó, poder decir como la bicicleta, yo lo quiero hacer y quiero ir por acá. Quiero experimentar, quien quiera jugar, pues vamos a jugar. Todo esto creemos que adquiere otro relieve cuando se piensa desde lo colectivo. Hay quizá una primera intención del compartir el objeto, compartir el descubrimiento, compartir la escucha, pero también existe la posibilidad de procesos de incidencia y de intervención de otras personas hacia el objeto, hacia el instrumento, abriendo la posibilidad quizá al descubrimiento de modos de accionar no previstos. Quiero acá pasar a la segunda parte, ya que justo pensar en las expansiones del instrumento nos llevó a pensar también en las expansiones en las partituras o en las prácticas musicales que no utilizan una partitura, a preguntarnos qué sucede cuando consideramos los medios y los modos que utilizamos como instrumentos expandibles y en ese caso de qué manera se han expandido, pero también qué otras cosas podrían expandir y cómo. Entonces, ahora nos centraremos en propuestas que potencian el uso de objetos, de instrumentos expandidos, así como maneras de hacer que buscan otras significaciones de las experiencias musicales, distanciándose en distintos grados pues, de las convenciones del canon occidental. Acá cabe aclarar que, claro, algunas de las cuestiones que hemos y que seguiremos abordando pueden ser ya prácticas más o menos comunes. Sin embargo, creemos que en algunos contextos existen aún en los límites o que no son tan habituales. En el laboratorio colectivo de experimentación que realizamos, justo nos enfocamos en revisar cuestiones que atañen a partituras de distintos tipos, gráficas, verbales, modulares, digitales, objetuales, etc. Y creemos que algunas podemos verlas como expansiones de los modos habituales de hacer, de sonar, o que al menos posibilitan expansiones al indeterminar la instrumentación, al no basar su funcionamiento en ritmos o alturas específicos, al proponer la incorporación de ruidos, de sonidos impredecibles o del sonar del mundo, al impulsar el juego, la escucha, la colectividad. Esto, claro, es de vital importancia a la hora de pensar en la inclusión de objetos o de instrumentos expandidos, así como de quienes podrían participar de estas experiencias. Algunas partituras o propuestas se inscriben solo como punto de partida para hacer cosas que van más allá de sus bordes. Nos invitan a transformarlas, a hacerlas nuestras o a hackearlas, y en ello justo vemos aquí un espejo también de los afectos y las intervenciones de los objetos. Se posibilitan otras maneras de leer y de hacer, y consideramos que hay resonancias y complicidades cuando se nos invita también a ser parte de esos procesos. En este sentido, claro, existen diferentes tipos y grados de transformabilidad y de participación, como pueden ser los acomodos modulares libres, las invitaciones a cuestionarnos sobre cómo intervenir, la elaboración de materiales, los acuerdos y procesos grupales, las creaciones derivativas, etc. También pueden impulsarse expansiones a partir de los modos de interacción que se proponen, donde el potencial creativo, individual y colectivo es fundamental para los procesos que detonan las propuestas, apoyándose tanto en el dispositivo partitura como en otros modos de hacer que van más allá de estas nociones hegemónicas de obra musical y de los rituales del concierto,
muchas propuestas que puedan ser escritas o no, que promueven improvisaciones, experimentaciones, juegos, eventos, caminatas, convivencias, etcétera, nos llevan a expansiones de prácticas donde se posibilita otro tipo de intérpretes. Se ponen también ahí en manifiesto relaciones entre gente que suena y que socializa. En varios casos, dando la bienvenida a personas que no tienen formación musical escolarizada o que no se definen ni tendrían por qué definirse como músicos, así como a lo que sea que consideren como sus instrumentos. Bueno, cerraremos estas reflexiones preguntándonos de qué maneras las personas también nos expandimos al experienciar estos procesos. Al considerarnos como un campo de instrumentos, órganos diversos, que puedan ser perceptivos, afectivos, performáticos, sociales, etcétera, que involucramos en las maneras de sonar, podemos notar que estamos constantemente afectados y retroalimentados por nuestro entorno y experiencias. Y en este sentido, podríamos decir que tanto la persona expande al instrumento como el instrumento a la persona. Entonces, sin pensar en una cosificación, sino más bien en una especie de organicidad, podemos considerar nuestras prácticas, sentires, relaciones, contextos, como instrumentos que podríamos continuar expandiendo al experimentar distintos modos de hacer. Quizá haya en estas expansiones un fuerte potencial para resignificar las prácticas e incluso los modos de vivir y de compartir. Lo que hemos planteado nos impulsa a continuar reflexionando sobre las potencias de un tejido instrumental expandido que entrelaza objetos, medios y personas, así como a cuestionarnos en nuestros haceres, en nuestra vida, ¿no? Entonces, preguntarnos qué lugar le damos a la escucha, a la resignificación, a los afectos, a los cuestionamientos, y pensando en lo colectivo, qué espacios tejemos para los diálogos, los acuerdos, los sentires, los cuidados, las convivencias y tantas otras cuestiones que tienen una gran relevancia a la hora de sonar y de compartir. Consideramos que todos estos cuestionamientos son de suma importancia en nuestras prácticas y realmente son reflejos de modos de querer vivir, diluyéndose muchas veces en una misma cosa. Esto es lo que buscamos impulsar también desde los espacios de tramas en los cuales hemos encontrado resonancias con nuestros compañeros sobre la necesidad de expandir las prácticas, de colectivizarlas, de experienciarlas, de priorizar a las personas, de disfrutar, compartir nuestras perspectivas y resonancias, así como convivir y consonar. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, David. Bueno, pues con esto concluimos las exposiciones. Les recuerdo a las y los asistentes que para validar su... Bueno, va a haber una lista de asistencia para quienes estén interesados, interesadas en tener una constancia. Y bueno, pues nuevamente les invito a dejarnos en el chat sus comentarios, sus preguntas. La lista de asistencia está en el chat. Y bueno, también quisiera preguntarles, felicitarlos nuevamente, Carlos, María Clara y David, por sus presentaciones. Antes de todo, quisiera preguntarles a ustedes si tienen algún comentario que quisieran hacer entre ustedes o no sé si alguien quería poner algún extracto musical. Tenemos todavía unos minutitos. Creo que no sé si María Clara querías poner algo en música, si tienen comentarios, preguntas. Nadie. Yo sí creo importante pues resaltar la labor de mi compañera María, de David. Creo que estamos hablando de un común denominador, pues por lo menos eso es lo que estoy percibiendo, la expansión del instrumento, de pronto revalidar un poco esos conceptos que nos han transversalizado en la formación de la música
en el contexto de lo académico, todas estas reflexiones justamente lo que nos están invitando es un poco a repensar esos viejos cánones en el ejercicio de la creación musical y cómo las tecnologías musicales nos permiten, digamos, o nos expanden, digamos, otras alternativas creativas muy lejanas a los discursos hegemónicos que se construyen o se erigen, digamos, en los contextos académicos. María, con la sola idea de pensar en interpretar su instrumento con un micrófono, ya está también pensando en la misma lógica que en mi ejercicio creativo también lo he venido haciendo, ¿cierto? Estamos revalidando, por ejemplo, ese viejo concepto de la técnica, el buen hacer, el qué es eso de la técnica instrumental, si se piensa en otras lógicas más actuales. La técnica en una época era una cosa, pero si asumimos otros artefactos de la tecnología, de las tecnologías musicales para la creación de la misma, pues nos vamos dando cuenta que esos conceptos empiezan a un poco a cuestionarse. Un detalle tan simple como usar micrófono ya revalida un poco el ejercicio creativo del instrumentista y que creo que los instrumentistas de ahora tendríamos que estar como repensándonos un poco en esa lógica de cómo se va transformando la cultura, cómo se van transformando los mecanismos y los medios con los cuales esa cultura se comunican y a su vez los intérpretes, cómo nos vamos posicionando en esas nuevas lógicas creativas que tienen que ver con esos nuevos artefactos para comunicar y decir cosas. Sí, totalmente cierto. Bueno, David, creo que tienes réplica, pero antes Diego había levantado la mano. Entonces, si les parece, nos vamos en orden. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y estuvieron increíbles sus exposiciones. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, más bien está un poco dirigida al grupo Tramas, aunque creo que a lo mejor les podría atravesar un poco a todos, ¿no? Pero, y todas, pero más bien es cómo descontextualizar a la escucha, ¿no? Porque creo que en la música experimental, y justo que creo que da mucho pie ahora en este encuentro, este tipo de prácticas, ¿no? En donde pues, el intérprete está descontextualizado y está experimentando, ¿no? Y está pues hablando o sintiendo todo esto que ustedes mencionan, ¿no? Pero ¿qué pasa con una escucha, ¿no? Que a lo mejor también está acostumbrado a ciertos discursos o a ciertas, pues no sé, como convenciones, por decirlo de alguna manera. No sé si dentro de la práctica de la música experimental esté a lo mejor pensada esta descontextualización, ¿no? De la escucha o desconvencionalización de la escucha, por decirlo de alguna manera. Esa es mi pregunta y gracias. Ok, sí, no, más que réplica de la anterior, era solo comentar que me gustó mucho cómo se entretejieron, creo, las tres prácticas, desde que Carlos empezó a hablar como de las prótesis corporales y dije, ah, claro, eso es lo que nosotros vemos acá, como el órgano y cómo nos expanden y demás, que se habla de las potencias de las técnicas, de las posibilidades. Cuando María Clara empieza a hablar de la estandarización, también me quedé pensando en, claro, es que justo ese proceso llevó a una estandarización quizá de la persona y es así como que esas ramitas que estamos ahí tocando todes. Las relaciones entre el sujeto y las prácticas, creo que algo que se me hizo bien valioso, bien importante y que se proponía, creo, desde el título de la mesa, era también cómo se pone a la persona ahí en medio, ¿no? Y ya no es el instrumento expandido como el explicar necesariamente solo el cómo funciona y como si fuera una curiosidad de sí, qué bonito y qué chido la implementación de esto tecnológico y cómo se transforma el sonido, sino poner a la persona que está ahí en medio. O sea, a mí también por eso se me hacía importante como hablar del afecto y demás. Bueno. Con respecto a esto que hablas, Diego, es todo. Hay todo un tema ahí, que de hecho, justo acá y haciendo nuevamente algo de publicidad, nosotros dedicamos todo un
una sesión prácticamente para hablar de la escucha, y son 3 horas en las que estamos ahí dando diferentes perspectivas y demás, y entonces no se termina nunca. Acá en realidad no sé si es una cuestión de descontextualizar la escucha, necesitaríamos como ponernos muy de acuerdo en qué significa esa descontextualización. Yo pensaría en simplemente tener... que creo que hay una posibilidad o un fuerte potencial más bien hacia una, ni siquiera es, no, sería nueva, ¿no? Como a pensar desde una escucha que admite otras escuchas, por decirlo de alguna manera. Se me viene a la mente muy cañón una cita de Nono, que siempre la saco a todos lados a donde voy, la traigo ahí, y que justo está, bueno, habla de diferentes cosas, pero hay un punto en el que habla de nuestras expectativas en cuanto a la escucha. Y entonces dice algo como que estamos esperando escuchar, identificarnos con eso que estamos escuchando, y que en ello hay una violencia totalmente conservadora. Entonces yo, sí, para no irme como muy lejos y no divagar tanto, pensaría justo en eso, en decir, podemos, o preguntarnos, ¿no? ¿Podemos ponernos ahí en el mundo sin necesidad de identificarnos, ¿no? Identificarnos, hablo del sentirnos reflejados en el actuar sonoro del otro, sino simplemente fluyendo y dejando fluir justo otros saberes, otros haceres, otros percibires y otras escuchas. Ok, sí, necesitaría pensar un poquitito más, un minutito para ver, pero creo que iría por ahí el punto. Gracias, David. Ariadna levantó la mano. Adelante, Ariadna. Hola, sí, creo que te... Bueno, a ver si no se me corta mucho y si me alcanzan a oír bien, pero ya animo. Primero, bueno, quería pedirme disculpa porque no pude llegar a tiempo y nada más alcanzé a escuchar el final de la plática de María Clara y quería preguntarle a ella si tiene publicaciones sobre el tema o algo así, porque me parece muy interesante. Y quería preguntarle a David, en relación con la experimentación, a mí es algo que me interesa y me gusta, y algo que también me, digamos que me preocupa un poco, es cómo ustedes creen, respecto a todas estas cuestiones que mencionaste, sobre todo al final, acerca de cómo estas experiencias, experimentar y experienciar, cambian nuestras relaciones con los objetos de distintas maneras, que son expansivas y afectivas, etc. A mí me gustaría preguntar o plantear cómo es que podemos hacer que esas mismas experiencias resuenen también en la sociedad que nos rodea y que no necesariamente están involucrados con el sonido de esa manera. Pero a mí me parece importante y yo pienso que sería muy enriquecedor para nuestra sociedad en general que nos acerquemos a este tipo de expansión, pues sí, de los cuerpos, pues a través de la escucha, que bueno, es algo lo que me interesa. Pero entonces quería plantearte a ti cómo desde Tramas piensan eso, esa reflexión sobre cómo podríamos hacer este impacto en la sociedad que nos rodea. Fuera de los que trabajamos con sonido. María Clara, si quieres, tú primero. Tienes tu micro apagado. Ya, perdón. Sí, exactamente del tema que hablé ahorita, no tengo, o sea, sí, pensé ahorita que escribí la ponencia, convertirla como en artículo. Pero mi tesis de doctorado, que está en TESIUNAM, se llama Formativa del Extrañamiento Musical. Bueno, mi nombre igual sale más fácil.
Hola. Con la inclusión dentro de la interpretación del evento. El mismo marco teórico y todo. Pero no estoy hablando específicamente de la electrónica. En algún momento sí quisiera convertirlo, ya ahorita que organicé la ponencia, me pareció que sí tiene como para hacer un artículo o algo así, entonces tal vez sí se publique, pero específicamente no tengo todo esto. La reflexión es. Perdón, ¿se les está cortando el audio también a ustedes? María Clara, sí, se corta. Estamos escuchando a medias tu respuesta. Creo que ya se congeló. Bueno, veamos si ahorita regresan un momentito. Si quieren, mientras tanto, David, también había por ahí una preguntita para ti. Sí, oh, y es... Ni siquiera si es complejo o complicada. También espero no divagar tanto. Pensar desde el cómo creemos que experienciar cambia o puede cambiar nuestras relaciones. Justo ahí hay una, creo que una cuestión que compartimos con Aldo y que justo nos lleva a pensar desde la colectividad. Cuando pensamos en cómo, en qué nombre, cómo deberíamos de llamar este proyecto colectivo, creo que justo la cuestión de la colectividad era parte importante. Y casi en todos los ejemplos que revisamos tenemos una tendencia a llevarlo hacia allá, ¿no? Y ya no pensar pues en estas figuras también ya codificadas, históricas y hoy creo hoy por hoy ampliamente cuestionables acerca de la figura del autor y demás, ¿no? Entonces creo que tener un giro hacia pensar las propuestas desde una colectividad, desde un cómo podemos compartir, cómo podemos nuevamente experimentar y experienciar cosas, creemos que forma tejidos, forma tramas a final de cuentas, con gente que está interesada en unos haceres posiblemente parecidos. En cuestión de... como de cómo resuenan en sociedad o de cuál es el impacto a lo mejor que podrían tener. Si creemos que es un nicho quizá hoy por hoy relativamente cerrado, bueno, más que cerrado, pequeño. Sin embargo, justo algo que nos está demostrando el haber llevado a cabo el laboratorio es que compartimos estos sentires y estos haceres con un montón de gente. Han llegado gente de otros países que... están ahí y están súper interesados en estar explorando, en estar hablando de cuestiones desde la cotidianidad hacia la colectividad, hacia romper esquemas, paradigmas, ¿no? Hoy mismo, bueno, creo que Carlos, María, María Clara hablaron un poco también en ese sentido, ¿no? De cómo romper, de cómo llevar a otro lado otras cosas. Entonces creo que... resonar en sociedad es a partir de crear espacios. En un momento aquí de la plática hablaba como de esas propuestas, porque ni siquiera podemos decir a veces que son partituras, ¿no? Sino de esas propuestas que nos invitan a explorar, que nos invitan a jugar, que nos invitan a pasear, a convivir, a relacionarnos. Creo que ahí existe una potencia. ¿Qué tanto impacto pueda tener en sociedad? Es algo que aún no sé. Gracias, David. Regresó María Clara. Parece que nos dejará en el chat algún dato de su respuesta, a reserva de que quieras repetir algo. Sí, no, o sea, acá les estoy escribiendo, es que mi conexión está súper inestable, no sé qué le pasó, de pronto me sacó. Pero sí, ya les estoy escribiendo como más fácil por si me vuelvo a ir, para que quede allí. Vale, gracias. Sí. Bueno, pues yo nada más, escuchando ahorita un poquito la última pregunta, que se parecía, siento que se conectaba con lo que te había preguntado Diego, a ti, David.
Pues nada más decir, es cierto que todavía faltan quizás espacios y expandir los públicos a cierto tipo de escuchas, como lo han dicho. Sin embargo, también creo que a mí me ha tocado participar pues en interpretaciones de piezas de David o con Aldo o con algunos colectivos que justamente son como exploraciones sonoras, improvisaciones con público en general. Y a mí me ha sorprendido la gente que decide estar ahí, o sea, personas de la tercera edad, niños, jóvenes, de todo, ¿no? Y eso es muy bonito porque a veces siento que son respuestas que no esperamos o de públicos que no esperamos. Entonces, no sé si a veces nosotras mismas somos las que, nosotres, somos quienes nos ponemos la barrera, ¿no? En que decimos, híjole, es que esto, pues a lo mejor no va a tener mucha resonancia o a lo mejor pues no va a conectar con la audiencia, etcétera, ¿no? Entonces, si hay que abrir espacios, estoy de acuerdo con lo que dice David, pero creo que también hay que normalizarlo desde nosotras, ¿no? Desde nosotres, desde nuestro hacer, o sea, no crearnos barreras imaginarias, predisponernos a ciertos resultados. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutitos, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo tengo por aquí algunos recordatorios que hacerles. El primero de ellos es invitarles a participar en el Nemocin de Transferencias Aurales, que es un espacio para construir una memoria colectiva en donde pueden vaciar o compartir sus trabajos, cartas, recomendaciones, ponencias, tesis, ideas, herramientas, etcétera, todo lo que gusten, cualquier tipo de material que consideren significativo para la comunidad. Es un sitio web que ya nos compartieron ahí en el chat y está abierto al público en general. También les recuerdo que ahorita a las 7:30 hay concierto y que se transmitirá a través de Facebook. Terminados los recordatorios, ¿alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? David, adelante. Sí, nada más ahorita me llamó mucho la atención justo esto que dijiste. Y también pensando en ligarlo con esto que habla Diego y de las escuchas o la escucha y esto que hablo, ¿no? La experimentación. También pensar, y justo eso es algo que tenemos una como línea en tramas, es que sí, o sea, hay quienes estamos motivados por algunas búsquedas, por una curiosidad que nos está llevando para allá, pero que tampoco es un proceso, digamos, obligatorio y por el que tenga que pasar todo mundo, ¿no? Acá toma relevancia eso de que hay veces que pasan por estos procesos diferente gente en diferentes momentos, en diferentes lugares. Entonces, claro, por un lado puede que digamos, claro, es que hay una resistencia de cuestiones culturales y demás hacia esto. Pero por otro lado también, y entretejiendo esto de no, pues pensemos desde la apertura a todo un mundo, un universo de posibilidades creativas que tanto pueden estar mediadas por cuestiones históricas y culturales en las cuales estamos años y años ahí y que no tienen tampoco por qué conflictuarnos, ¿no? Creemos que, bueno, es un poco el sol brilla para todos. Y eso, o sea, solamente pensar también estos procesos como una rama de muchas que pueden tener los árboles. Y ya, voy a despedirme aquí porque si no voy a empezar a divagar bien gacho. Gracias. Gracias, David. María Clara nos dice ahí en el chat que su tesis está en línea. Y Carlos también nos menciona que ahí está su tesis disponible. Así que bueno, pues concluimos por esta noche, esta mesa. Les agradezco mucho a las y los ponentes y a todas y todos los participantes. Les invitamos a quedarse al concierto en un ratito. No olviden la lista de asistencia y que tengan buena noche. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días, estará abierto nuestro Nemocin, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras
para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Nemocin se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.